tenemos algunos temitas, vamos después a ir como lleno al tema de la inauguración de mañana. El deporte en mi vida había sido mágico, entonces yo llamé a referentes de la sociedad y les mostré lo que quería hacer. Para los 9 integrantes de la fábrica, esto de poder iniciarse en el trabajo con una discapacidad es muy importante, pero también... La Fundación Jean Maggi nace a través de la vida de Jean y pensó en el otro, en los otros, para integrarlos y para que cada persona que está sufriendo, que tiene una discapacidad motora, pueda sonreír a través de las bicicletas integradas, que es lo que fabrica esta fundación en Córdoba capital. La parte que se ve, la parte más visible, es el movimiento físico, pero que me parece que lo más importante es poder movilizar el alma. En la medida que el proyecto movilice el alma, realmente va a trascender, y si uno trasciende... Es que la persona se asuma como persona. Y la buena sorpresa que tuve que no solo me apoyaron, sino que continuaron con este consejo continuó, y hoy es una de las partes importantes de la Fundación, un pilar muy importante de la Fundación. Y empezamos a proyectar esto que es que 9 jóvenes, que era lo que considerábamos que hacía falta, con discapacidad, llevaran al frente una fábrica de bicicletas adaptadas. En la fábrica realizamos bicicletas para distintas discapacidades. Constan de 3 ruedas, se van tratando de adecuar a las distintas discapacidades y bueno, son sobre todo para personas que padecen una discapacidad motriz. Al pedal, en vez de tenerlos en los pies, lo hacemos acá arriba como que quede como el volante también. Las ponemos las dos palancas, digamos, del pedal, las ponemos por el mismo lado, cosa de que eso también le ayude a tener el empuje para que la bicicleta avance. Están acá porque ya pasaron por el proceso del bici. Permítanle a otro que cumpla el mismo proceso. Todos mis compañeros estamos mostrándole a la sociedad el cambio de conceptos de discapacidad, el cambio de mostrar que sí podemos y que sí debemos hacer ciertas cosas. Y nada, mostrar eso, el cambio. Como ámbito de la sociedad civil organizada, la Fundación es un espacio que promueve iniciativas solidarias que en este objetivo principal es incluir a niños y a jóvenes de la mano de la actividad física y el deporte. Yo sueño que esta fábrica sea rentable para los chicos, que las bicis que se construyan en la fábrica distribuirse en todo el país, poner a muchos chicos en movimiento y ojalá desde lo comercial que se transforme en un emprendimiento muy fuerte, muy eficaz, que le dé sostén a estos chicos y eventualmente poder replicar este mismo modelo de fábrica en otros lugares del país. Mi principal objetivo es que impacte tanto como impactó en nuestra vida una bici adaptada para cada niño que la reciba. Que le impacte, le ayude a cambiar, que nos conozca, que sepa que se puede, que le demuestre que la libertad es algo que se puede alcanzar con una bici, que te va a hacer más independiente, sobre todo un niño que se siente atrapado, como me pasó a mí cuando era chica, en torno a tu cuerpo, y darle la posibilidad a una bici significa liberarlo de esas ataduras que le da su cuerpo. Libertad. Libertad, o sea, es algo extraordinario porque para mí pedalear es tener mis piernas. Las piernas que por ahí cuesta tanto mi movilidad, pedalear me da libertad. Lo definiría como eso.